Dragon Ball Super. Ok, chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, hermanos. Y en el día de hoy, como ya vieron en el título, esto no es un video como los demás. Simplemente es un unboxing, chicos, que algo que pedí en la aplicación de Shopee. Es la segunda vez que pido y sí, pues bueno, sí están llegando los productos de Shopee. Aquí el cable se ve como que muy alargado, ¿no? Pero si lo hago más para acá, luego se va a joder. Bueno, como sea, chicos, el producto de Shopee me llegó el día de hoy. Es esto que están viendo aquí. Bueno, si se ve mi dirección y todo eso, que le follen, ¿sabes? Me da igual. El detalle es que viene súper envuelto, ¿sabes? Vamos a desenvolverlo con el cuchillo que tengo acá de los otros unboxings que he hecho. Y todavía este paquete es uno, todavía falta otro paquete que me va a llegar de la misma aplicación de Shopee, que evidentemente lo estoy grabando por separado. Este me llegó hoy, lo estoy grabando un jueves, el día que me llegó, pero el otro me va a llegar no sé cuándo. Pero lo voy a hacer, voy a juntar los dos videos, me van a ver con ropa diferente, ¿sabes? El caso es que este lo pedí hace como 15 días, o cerquita del mes lo pedí. Y me va llegando hasta ahora. Yo creo que el otro que me tiene que llegar mañana o el sábado o hasta el lunes de otra semana. Pero bueno, este video no sé cuándo lo estén viendo. El caso, chicos, vamos a ver qué es. Evidentemente yo ya sé qué es, pero pues ustedes no. Pero es la primera vez que lo voy a abrir. O sea, voy a hacer pues mi reacción aquí con ustedes. Aquí está bien envuelto, Eso sí que sí, por acá tiene un... Es más, mira, no voy a necesitar ni de quitarle el packing forro. Simplemente le voy a abrir de por aquí, que no se está viendo muy bien. Voy a hacer un poquito más para acá el audio y a lo mejor me están escuchando mi voz o a lo mejor no. Pero bueno, en dado caso de que me estén escuchando bien, lo voy a nivelar, ¿sabes? Lo voy a nivelar con el editor de audio, ¿no? Lo voy a abrir por acá, me voy a alejar un poquito más para que se pueda apreciar también bien, pero evidentemente no me voy a parar porque realmente no me quiero parar. Y ahí están. De hecho, esta colección la quiero hacer bueno, no es que sea una colección, ¿sabes? Sino que, bueno, yo lo quiero hacer colección y lo quiero poner por ahí. Listo, ahí queda. Y muy bien, la bolsa muy bien abierta. Lo que queda de cada quien se abrió bien, ¿eh? Y únicamente le voy a jalar de aquí. Y la verdad es que, o sea, esto es un regalo, ¿sabes? Que yo me lo quería comprar, pero me dijeron, vamos, te lo regalo, pídelo, yo lo pago y ya está. Y el otro que me va a llegar igual es un regalo y ya está. Y que, por cierto, todavía pedí otra cosa en AliExpress, a ver si qué onda. Bueno, aquí en sí la bolsa ya no tiene ni Mauser, ¿sabes? Ahí se está viendo bien que ya no tiene nada. Bueno, chicos, pues ya estamos. Aquí está el producto. Ahí ya se llegó a ver qué es, claro que sí. Que viene bien protegido, eso sí decirlo, voy a dejarlo por aquí. Y bueno, esta cosa que lo protege, a la mierda, que ya no me sirve. Y... Ok. La caja se ve algo poquito maltratada, ya de una vez vamos viendo lo que es. Ahí está. Ahí, a ver, ¿cómo fucking enfoco? Bueno, es que como que se ve medio... Bueno, ahí está, chicos. Es... Evidentemente un Goku, un Son Goku. Ahí estamos en Goku fase Dios, ¿sabes? Ahí se está viendo ahora. A ver si me voy a hacer para acá. Ahí se está viendo ahora, ya está derecho, un Son Goku. Pero si pueden apreciar, como que viene ahí la cabeza, como que no sé qué, y como que trae otro pelito ahí. O sea, lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿sabes? Lo puedo poner de diferentes maneras. Aquí está la parte trasera. Son Goku, ahí en fase Dios. Parte lateral, ahí se está viendo. Y pues poco más, acá abajito igual, ¿sabes? Son Goku, ahí está. Arriba ya no tiene nada. Y viene todo prácticamente en chino. Esto salió de China, me parece que salió de China. No estoy seguro, pero creo que salió de China. Ok, hermanos, salió de, no sé si sea ya en China, el paquete llegó al centro de clasificación de Shenzhen. ¿Dónde chingado será Shenzhen? Bueno, ahí no creo que se llegue a distinguir, ahí está viendo el... No se llega a distinguir, pero para nada, pa. Pues no se llega a distinguir. El caso es que venía retiradito. El otro que me va a llegar si viene desde China, bueno, ahí dice China, pero aquí está ya el Son Goku. Vamos a... Procedo a abrirlo, que se abre de la parte lateral. La caja sí que es cierto que viene como tipo un poquito maltratada. No sé si se alcanza, verá, si alcanza a apreciar la cámara. Ahí,
Viene maltratada. En esta esquinita de aquí, la cámara no lo va a alcanzar a grabar, pero ahí está. Se está viendo mucho, mucha luz, mucha iluminación. Y como que viene un poquito maltratada la caja. Igual de este lado, vean, ahí sí se alcanza a ver que viene doblada. Pero bueno, vamos a proceder a abrirlo, que se abre de este lado. Ahí está. Listo. Y esto simplemente sacas hacia acá. Y voilà. Ahí está la caja. La caja muy guapa, eso sí que sí decirlo. Sí me gustó la caja. Y esta la voy a poner donde están las demás cajas, ¿sabes? Bueno, la caja muy bien. Vamos a ponerla aquí encima del Xbox. Y aquí está, chicos. A ver, lo voy a ver bien primero. La cara, bueno, todas las tres, las cuatro caras que viene se ven bien. Están bien. Como que en esta parte faltó algo, o es que de aquí se levanta. Sea como sea, la parte trasera. Ah, amigo, ya vi por qué traía eso a mí. Sí, aquí esta parte. Bueno, ahí está el Son Goku. Ahí trae las varias manos, diferentes caras, ¿sabes? Para que le puedas cambiar tú diferente. Procedo a sacarlo de aquí. Ok, chicos, ya he terminado de quitarle tan siquiera esto, mira. Esto me costó un huevísimo sacarlo. Y ahora sí que sí. Bueno, realmente ni siquiera se está viendo. Lo voy a levantar. Y no se puede abrir, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Y listo. Aquí se ve que trae. Ah, amigo, ya sé por qué. Voy a poner esto por acá. Y procedo a sacar a Son Goku, que viene protegido por esto. Acá. Y ahora sí que sí. Voy a bajar esto para acá para que pueda yo sacarlo. Y ole. Oye. Oye, esto se ve bien, pero como que el brazo ya me lo quedó de ver, pa. A ver. No, sí. Sí está bien, pero como que la cabeza esa, ahora sí que la cabeza no me está convenciendo. Ahí está, hermanos. Ahí está. Son Goku, voy a apagar. Ahí, es que está hasta acá, mira, espérame. A ver, apagué la luz y a ver si logra enfocar bien. Ahí está, mira, la cabeza ahí como que no me está convenciendo en esta parte de aquí. Pero ahí está nuestro buen amigo Son Goku. En la parte de atrás. Ahí está, sí se ve bien, Sí se ve bien. Y si lo puedo poner así, mira, se puede modificar y todo. Vamos a ponerle la otra cabellera a ver qué tal. Ahora sí que sí, mira. Ahí lo llevas. Muy bien, por Son Goku. Oye, me encantó el muñequito este, ¿eh? Y más aparte que se mueve. Ahí, o sea. La iluminación. Voy a poner la luz. Ahí más o menos para que se vea bien. Y sí se ve bien. Ve que la pierna. Las piernas se pueden doblar, ¿sabes? Y trae varias manitas como para hacer el tipo Kamehameha. Lo vamos a dejar con el tipo Kamehameha. Y ahí despedimos el video. Bueno, no lo despedimos, que voy a abrir lo demás, ¿sabes? Le voy a cambiar la carita y todo eso. Y para que vean cómo queda. Bueno, chicos, pues lo quería dejar con el Kamehameha. Pero la verdad sí se complican las manitas y todo eso. Así que lo dejamos así, vean. Ay, cabrón, que tengo que apagar la pinche luz. Se me olvida, pa. Ahí está, lo dejamos así. La verdad es que sí se ve bien, queda muy bien lo que es el Son Goku. Me gustó cómo se ve, cómo se mueve y todo, está muy bien. Lo quería dejar como aquí en la foto, vean, ahí está más, bueno, no se va a apreciar la verdad, pero ahí está más o menos, chicos. Me gustó mucho. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar como estaba, porque lo que es las manitas sí está medio complicado quitárselas y volvérselas a poner y todo eso. Está medio complicado. De hecho, aquí hay más fotos, pero pues sí, está complicadín. Está complicado, chicos. Bueno, pues ahora vamos a ver el otro producto que me ha llegado. Bueno, chicos, vamos con el siguiente paquete. Evidentemente, tengo ropa diferente, como les había dicho. Me llegaron a diferentes días. De hecho, el video que, bueno, el video, ahora yo, el del Goku me llegó jueves. Y este nuevo me llegó igual un día jueves, pero no pude hacer video hasta ahora. Bueno, no pude grabar hasta ahora. Así que bueno, chicos, sin más que decir, vamos ya de una vez. El paquete lo tengo de este lado. Ahí está, chicos. Viene desde de Shopee, evidentemente, como les había comentado.
Así que vamos a abrirlo. Bueno, lo voy a abrir yo de este lado, que bueno, ya viene tal que abierto. Ya nomás de jalar. Y se abre. Ya venía medio abierto. Bueno, de hecho, es más, ni se los enseñé. Mira, de aquí se ve que ya. Aquí se ve que ya estaba cortado, mira. Nada más le jalé y ya está. Ojalá vengan todo lo que tenía que venir. Y ya está. O sea, vamos a ver qué pedo. O sea, vamos a sacarlo. A ver, me voy a dar un poquito para atrás. Y ahora sí que sí, chicos. Un poquito más para atrás. El micrófono lo he puesto un poquito más para allá. Simplemente sacamos así. Esta no me sirve. Así que lo voy a poner acá. Porque si pueden ver, ahí tengo un perrito. Vean. Ahí se alcanza a ver el perrito. Está chiquito. Me lo regalaron y ahí ya está conmigo. Se llama Clifford. Está muy pequeño. Como sea. Aquí está el paquete, chicos. Se alcanza a ver ahí, mira. Se alcanza a ver. Son 16 muñecazos. A ver. Tiene cinta Jurex por acá. Vamos a quitársela. Se las vamos a quitar. Que por cierto, igual pienso pedir más para hacer una colección. Y si alcanzan a ver los Hot Wheels que tengo ahí atrás, los voy a poner al lado. Y que enfoquen bien. Evidentemente me voy a comprar otra webcam más buena. Y pues para que se vea todo. Ahí está, chicos. Venía bien protegido. Lolo, vale. Venía con estas bolitas que me encantan. A ver si se escucha. Sí se escucha, que las puedes tronar, ¿sabes? Lo vamos a poner por acá. Lo pondría yo en la cama como en el unboxing que acabamos de ver. Pero este cabrón todo rompe. Así que bueno, chicos. Vamos a ver los muñequitos. Vamos a ver qué tal están. Son 16. Impactado, emocionado. No he abierto el paquete, me llegó jueves. Igual, bueno, me llegó igual un jueves, pero lo estoy grabando hasta hoy, martes 28 de febrero. Posiblemente ustedes lo estén viendo este video igual martes, ya en la tarde, noche, o si no, miércoles a mediodía. Así que bueno, chicos, son 16 muñecos, los voy a ir sacando al azar. Y voy a poner esto por acá, el control del TV stick por acá. Y los voy a ir poniendo aquí. Evidentemente ustedes no van a estar viendo, pero los voy a ir poniendo acá. Vamos a sacar el primero que se vino, que es Goku. Ahí está. No sé si se alcance a apreciar. Pero ahí está nuestro buen amigo Goku. A ver, si yo apago las LEDs se van a ver mejor. O sea, la luz se va a ver mejor. Vale, no se veía mejor. Simplemente le bajé la luminosidad, le bajé el brillo. Y no se está. Pero bueno, vamos a abrirlo. Estos sí los voy a ir abriendo. Así como los voy sacando, los voy a ir abriendo. Así que me voy a traer una tijera. Me voy a traer una tijera, ¿eh? Que es cierto. Que no, que salgan rápido. Ahí está. Voy a poner la basurita de este lado. Y tenemos al primer muñequito. Que es Goku. Ahí lo están viendo. Vean. Sí se ve bien. O sea, ahí está, son Goku. Goku sin camiseta. Y evidentemente esto es para que se atore, ¿sabes? Esto se mete su patita aquí. Ok, chicos, pues ahí se mete su patita del Goku. Y esto ya queda algo tal que así cuando lo vas a exhibir. Ahí queda paradito. Lo voy a ir poniendo de este lado. Ustedes no están viendo, evidentemente. Pero lo voy a ir poniendo de este lado. Y vamos con el siguiente, que bueno, ya estaba aquí. Luego, que es Broly. Broly con el Saiyan azul. Saiyajin azul. O sea, con el super, con la fase Dios. A ver, me voy a poner esto más para acá para que más o menos me puedan escuchar bien. Aunque yo digo que sí me están escuchando bien, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Ya cuando lo vaya a editar, ya le voy a subir el volumen y todo eso. Aquí y ahí tenemos nuevamente a Broly. Oye, muy bien. Con el S de Ba. Si han visto la película de Broly. Ahí está. Muy bien, Broly. Vean, ahí tiene un detalle. Bueno, no tiene un detalle, sino que un detalle estético de Broly. Ahí está también el muñequín Broly y evidentemente pues su esta madre, ¿no? Para atorarlo, aunque este sí me va a costar un pex porque tiene como tenía, porque se la acabo de quitar. Ahí está, chicos, tenemos a Broly ya, tenemos a Goku y evidentemente ya estamos ahí con su esta madrecita para que se pare. Muy bien, lo voy a poner por acá. El siguiente no voy a ir viendo, pero por lo que alcancé a medio ver es Vegeta, no es, ¿quién es este? Creo que es Bellito, ¿no? Fusionado. Goku y este hombre. Fusionados. Los abrimos. Y a ver, evidentemente traía como un pelito. Evidentemente primero lo voy a abrir yo bien. No tiene pupilas. La cámara no lo va a alcanzar a apreciar.
no lo enfoca bien, pero no tiene pupilas. Ahí está, chicos. Como que la cámara se atonta a la hora de enfocar. Bueno, como sea, se ve igual. Estaba yo apagando las luces y todo eso. Ahí está, chicos. Es Bellito con Super Saiyajin, ¿sabes? Fase 2, me imagino que tiene que ser. Tiene que ser la fase 2. Lo coloco en toda esta madre para que se quede parado. Y lo vuelvo a poner aquí. Que este viene como que medio inclinado, ¿sabes? Vamos al siguiente, este sí no sé quién sea. Pero es Goten. Bueno, la fusión entre Trunks y... ¿Cómo se llama el otro, güey? Trunks y Goten, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el otro, güey. Pero aquí está. Creo que sí es Goten, ¿no? ¿O cómo se llama este hombre? Déjenmelo en los comentarios. Ni me acuerdo cómo se llama, ¿sabes? Pero ahí está, mira. Sí, sí se ve, o sea. Yo lo alcanzo a ver de acá. Ya si no, luego le voy a grabar. Aparte, para que los vean bien, ya paraditos y todo. Ahí está. Este sí tiene pupilas y todo el rol. Un poquito sucio. Ah, no, no sé qué sea. No me acuerdo cómo se llama este... Este güey, sí es Goten. Bueno, es la fusión entre Goku y no, Trunks y Goku Goten, ¿no? Ay, se me olvidó su nombre de este güey. O sea, ahí está también para que se pare bien. Lo vamos a dejar ahí. El siguiente viene a ser Goku. Goku fase de Dios. El Saiyajin azul. El blue. Ay. Saiyajin blue, ¿no? A ver. Sí, muy bien. Ahí lo tenemos. A Goku azul. Esa imagen como que sí la... Como que sí la enfocó bien. Listo, ahí está. Ahí está, lo voy a poner también por acá. El siguiente me parece que ya alcancé a ver de reojo quién es. Claro que sí. Se los voy a ir enseñando así. Mejor ya los voy a enseñar cuando ya lo abra yo. O bueno, también. El siguiente es... Freezer, el emperador del mal. A ver, aquí está como que muy feliz cuando lo deberían de poner malvado. Ahí lo tienen. Oh la la, Freezer, el emperador del mal, con su aureola arriba. Muy bonito, muy bonito, cabe decirlo. Cabe decirlo que muy bonito. Por cierto, acá donde yo, o sea, tengo conocidos que me dijeron, a ver tu Goku y la fregada. Y ya lo mostré. Y me dijeron que aquí donde vivo, en una tienda de por acá arriba, venden también figuras, pero un poquito más grandes que el Goku. Pero la cuestión es que acá están más caras. Están más caras. Estos 16 muñequitos me costaron... Bueno, tenían un precio de 261, creo. Están baratos, o sea. Están baratos. Siguiente. El siguiente viene a ser Gohan. Ahí lo tienen. Mira, esta es una buena toma, ¿eh? Esa sí, ahí sí se ve bien el muñequito, ¿eh? Y para decir que no. Vamos a abrirlos. Luego voy a poner una repisa para ponerlos más bien. Y... Ah, ni siquiera lo he visto yo, ¿eh? Uy, muy bien, pero... Ah, no, aquí pensé que venía picado, pero no. Ahí está. Vamos a ver. Este, no me digan que no se ve bien. Bueno, si lo acerco ya se ve bien, pero aquí se ve bien, mira. Ahí está. Ahí está, hermanas. Entonces, más adelante yo me quiero mandar a pedir el... ¿Cómo se llama? Me quiero mandar a pedir el Goku, pero... El Goku Black. ¿Sabes? Para que tener el Goku y el Goku Black... Bueno, yo quisiera tener al Goku que ya tengo, a Goku Black, a Freezer, a Vegeta y a Samas. Estaría chido tener a Samas. Vamos con el siguiente, no sé ni quién sea. Ah, Majin Buu. Ahí está Majin Buu, uno de los enemigos más fuertes de la saga de Dragon Ball Z, si no mal recuerdo. Estaba yo bien pequeño cuando salió esa saga. Y pues bien, ¿eh? Es Buu Kid, Majin Buu Kid, ¿no? O qué sé yo. Pero ahí lo tenemos. A Majin Buu, este sí no alcanza a verse muy bien, que digamos. Pero ahí tenemos a Majin Buu. Majin Buu. Muy bien por Majin Buu, ¿eh? Muy bien.
O sea, se ven bien los muñequitos, o sea, no traen, salvo el ese güey que ¿quién es? Es la fusión del este de Vegeta con Goku que no trae pupila. Pero los demás, todos perfectos. A mí me están gustando, me está gustando. Seguimos con el siguiente que bueno, es como el otro parecido. Es como el otro parecido, pero esto es en fusión de Goku Black, Goku Blue, Super Saiyajin Blue. Este sí trae pupilas. Ahí está. No, no, la cámara no alcanza a ver las pupilas. Bueno, si lo alcanzan, más o menos ahí se alcanza a ver. Ahí está. Es este Bellito, ¿no? Se llama Bellito. Con el que estaban peleando con Broly, ¿no? En la película de Broly. Que se fusionaron. Ahí lo llevas. Ahí está. Son iguales. Nada más que este. Ay, güey. Nada más que este, el de la izquierda. Bueno, en su caso creo que se va a ver en la derecha. Es el Saiyajin azul. Un Saiyajin normal. Y acá es en el fase Dios. En el Saiyajin Blue, pues. Ahí lo llevas. Ahí. Siguiente. Siguiente muñecazo. Es nada más y nada menos que el príncipe de los Saiyajines. Este me imagino que también lo va a captar bien la cámara. Creo. El príncipe de los Saiyans. Vegeta. Bellita. Vegetita. Ahí está. Todo viene bien. Uy. Que se cae la envoltura. A ver. Bueno, aquí viene como que trae medio pinchadito el pecho, como que viene picado. Ahí está Vegeta. No se va a alcanzar a ver que está picado. No, ni por más que lo alcance yo a la cámara. No lo enfoca muy bien que digamos, pero ahí está. Ahí está Vegeta. Muy bien por Vegeta, ¿eh? Uy, despacio, no sé qué le vaya a romper su pata a Vegeta. Le va a quedar cojo. Bueno, ahí tenemos a Vegeta. Muy bien, por Vegeta. Lo vamos a poner acá al lado de Goku. Pero bueno, ya luego voy a poner otra toma de cómo los voy acomodando, ¿sabes? Siguiente, me parece que es. Bueno, este es Goku, pero aquí sí desconozco qué fase sea, la 4 o la. No sé, no sé. Es más, me van a decir que soy un no sé qué, me van a mentarla toda. Pero esta fusión, ¿cuál es? Bueno, tiene la colita. ¿Ustedes saben? ¿Saben cuál es? Ahí tiene la colita. Yo, la 4, la 5, ¿qué fusión es esta o qué onda? Porque sí es Goku, ¿no? Que yo sepa, este hombre sí es Goku. Pero vamos, no sé qué desconozco de esa. O sea, no desconozco. Bueno, realmente sí. ¿Para qué me voy a hacer tonto? Sí desconozco. Vamos a poner acá. Siguiente viene a ser uno de mis personajes favoritos. Aparte de. Bueno, uno de mis villanos favoritos, más bien. No de mis personajes. Uno de mis villanos favoritos. Vamos a abrir uno de mis villanos favoritos. Que es nada más y nada menos Goku Black. Que es el que yo quiero en versión evidentemente grande. Bueno, como el Goku que ya abrimos hace un ratito. Ahí está. Goku Black. Este yo lo quiero. Yo lo quiero este en grande. Ay. Qué rico. No, o sea. Yo quiero este güey en muñequito grande. El muñequito grande, pero sí cuesta como que meterlos aquí en su esta madre, porque, o sea, creo que ni siquiera les he mostrado cómo se meten aquí. Pero ahí está, mira. Ahí está, sí está medio flojín, ¿eh? Listo, ya está. Ahí se paran, como te digo, los pones acá.
O sea, en la mesa o en la superficie, o donde los vayas a poner. Y ya está. Siguiente, apenas vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedan 4. 4 por abrir. Y vámonos con los últimos 4 que ya estoy viendo por ahí. Unos cuantos interesantes. Vamos a agarrar este de acá. O sea, no voy viendo cuál voy a agarrar. Que es Broly nuevamente. Se escucha más o menos el ruido de la bolsa. Bueno, es Broly. ¿Se imaginan que estuviera yo ahorita grabando y no esté grabando? O sea, yo como bobo aquí hablando y que no estuviera grabando nada. Bueno, miren. Aquí se ponen, ahí alcanzan, sí, sí alcanzan a ver, un como chipotito que tiene. Y acá, en la patita, a ver, tiene un hoyito, ahí también se alcanza a ver. Y todos los muñequitos, todo tiene eso para que se meta. Tenemos a Broly en Super Saiyajin. Vaya. Ahí está. Broly Super Saiyajin. Ahí no se alcanza a ver bien. No sé por qué no se alcanza a ver bien. Algunos sí, algunos no. Yo creo que por el color. Esto como que está muy más robusto el Broly. El Broly está más robusto. Pero vamos. Están perfectos. Bueno, en lo personal a mí me gustan. Ahí está Broly. Muy bien por Broly. Broly. Vámonos con el siguiente que lo voy a dejar al último. Es más, ya vamos a sacarlo ya. Vámonos a divertirnos. Ahí está, la bolsa ya no tiene nada. Aquí tengo mi basurero, se alcanza a ver. Vamos a sacar a este hombre que es Vegeta. Ya lo sacamos por ahí, pero lo sacamos en versión normal. Aquí está en Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin Blue. Abrimos. Y bueno, aparentemente está bien. Este no tiene ningún piquetito hasta donde se alcanza a ver. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Vegeta, fase Saiyajin Blue. Fase Saiyajin Blue, ¿sabes? Ahí está, un poquito más por acá. Y quedamos con Vegeta Super Saiyajin Blue. Siguiente. Siguiente, penúltimo. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver. Ahí. Aquí es evidentemente Goku. Pero como que la cabeza está. Como que está así, como que está así agachado. Ahí está, Goku. Fase Dios. La cabeza la tiene agachada. Mira, si lo pongo así, evidentemente ahí se alcanza a ver que la cabeza la tiene agachada. Como que yo no quería salir en la foto, maestro. Oye, hubiera venido bien que estuviera el maestro Roshi. Kirillin. Porque son, o sea, me salieron. Los únicos que están es Broly, Vegeta, Gohan. Bueno, algunos vienen repetidos, pero en diferente fase, ¿sabes? Pero estuviera chido que hubiera venido el maestro Roshi, Krillin. Y nada más. Y Trunks, pero ya cuando está grande. Y lo tienes. Y el último, chicos. Que viene a ser otra vez Goku fase Dios. Pero sin camisa. Playera, lo que sea. Con el pecho descubierto, pues. Y este es el último, chicos. Las 16 figuritas. Ahí viene con su pantalón rasgado. El otro no viene con. Ah, sí, también el otro sí. Ahí está, miren chicos, muy bonito, Goku fase Dios, ahí está, es igual a este, nada más que evidentemente, evidentemente que este es otra fase, ¿sabes? Bueno, se ven iguales, casi iguales, y de esta manera completamos la colección de los muñequitos de Dragon Ball, el cual los voy a poner aquí. Y ahorita les voy a poner una toma acá, tratando de hacer una buena toma. Y serían todos, chicos, sería todo. Y también el Goku, bueno, el Goku ya no lo voy a poner, ya los vimos. A este, a estos chiquititos sí les voy a hacer una toma para que los puedan ver más mejor, ya que el grandecito pues sí se pudo ver bien, por lo que yo quiero pensar.
Y bueno chicos, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado este unboxing de las figuras de Dragon Ball, las compré en Shopee, me tardaron como 15 o 20 días en llegar, no me tardaron ni el mes en llegar, pero aquí las tenemos ya, llegaron todas en buenas condiciones y todo llegó bien chicos. Después voy a hacer otro unboxing, espero poder hacerlo, de una caja sorpresa que pedí en la aplicación de AliExpress. Si supuestamente son productos electrónicos, electrónicos premium, a ver qué puede salir. En la descripción se veía que les había salido que iPhone, que tablets, que computadoras, que drones. No sé qué pueda salir, ¿sabes? Así que nada chicos, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Saben que pueden comentar, compartir y suscribirse. Lo voy a dejar evidentemente en la toma. Y chicos, yo soy Lufel. Nos vemos en el siguiente video. Bye.